se puede poner el Open to Work en LinkedIn, en nuestro perfil profesional. ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable? ¿Qué le diría yo a alguien que me lo preguntara? Pues en estas, pues una consultora, Maite, que es de mucho prestigio, me comentaba que veía que en la estrategia que nosotros hacemos con ella, no planteábamos el hacer un Open to Work, Open to Business o Open to Projects en su perfil. No vamos a entrar en el Open to Work, puesto que, claro, si tú estás buscando trabajo, es bueno que se sepa. Pero sí voy a contestar a esa pregunta. ¿Es positivo si eres consultor o eres un profesional poner que estás buscando, que estás abierto a nuevos proyectos, se intuye a nuevos negocios o a nuevas propuestas? ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es con Juanjo Amengual. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing B2B y desde el 2013 dirijo B2Bpro.es. Conseguimos clientes y posicionamiento a empresas y profesionales a través de planes de marketing B2B y gestión de canales como LinkedIn, como es el caso de lo que voy a hablarte ahora. El Open to Projects o el Open to Work para consultores o para gente que está trabajando en LinkedIn, lo que significa es que estás pidiendo: por favor, contráteme o por favor, contacte conmigo. Hay un concepto en marketing que se llama proyectar éxito. Y de eso se trata. En mi tierra, cuando alguien le regala algo, lo primero que recibe es una duda de decir: esto está roto, esto es malo. Y la compra difícilmente se produce. Porque en general, todo lo que hacemos tiene un reflejo psicológico. Si nosotros pretendemos ser unos grandes consultores o unos grandes profesionales, que no dudo que lo seamos, no podemos pedir por favor contráteme. ¿Qué estamos diciendo en el subconsciente? Si pide que le contraten urgentemente y de esta manera tan descarada es porque no tiene clientes, luego no debe ser bueno o acaba de empezar. Eso es lo que matemáticamente, bueno, lo que psicológicamente, mejor dicho, es un proceso silogístico de silogismo, establece en nuestro cerebro sin pensarlo. Entonces, si nosotros queremos mostrar una imagen de éxito, de que somos buenos profesionales, de que somos, bueno, de que la gente confía en nosotros, de que tenemos clientes, es que no hay mejor venta que la venta persuasiva. ¿No habéis oído hablar aquello de que si quieres vender algo, pues que no parezca que lo quieres vender? Pues esa es mi opinión en referente a esto. Si tú eres un consultor, eres una abogada o eres una profesional de alto nivel o un director general de una gran empresa, no sé yo si queda bien el decir: por favor, contráteme, contrate nuestros servicios porque estoy desesperado. Entonces, hay otras estrategias que evidentemente se plantean de posicionamiento, de presencia, de contenido relevante, de contacto. Hay otras estrategias que lo que hacen es a la inversa. Decir que no me contrates porque tengo suficientes clientes y estoy hasta aquí de trabajo porque soy muy bueno. De hecho, tenía unos clientes que ella era española, estaban en Australia, querían venir a España a montar su empresa, no voy a decir de qué era, pero era una empresa de high ticket value, de muchísimo valor. Fijaros que ellos cobraban 1.500 euros o dólares australianos al día. Y sus clientela eran clientes, bueno, pues de la alta sociedad, gente con mucha pasta, porque hacía una especie de, no digo el qué para no dar pistas. Cuando llamaban por teléfono para concertar una cita en esta consultoría, ellos automáticamente lo que decían es dar cita para dentro de 2 semanas. No es que me decía: oye, Juanjo, no es que no tengamos cita para hoy o la semana que viene. Al revés, tenemos. Pero el hecho de decir enseguida: sí, te doy cita mañana por la mañana a las 9 de la mañana, indica una cosa en la mente del consumidor: esta no tiene a nadie, luego no debe ser tan buena. O este no tiene a nadie, luego no debe tener clientes. Por lo tanto, en marketing, proyectar éxito y en ventas es fundamental para cualquier consultor, consultora, abogado, abogada, cualquier profesión liberal que se tercie, exponer ese éxito, por lo menos presuntamente, presumiblemente, que ya sabéis que no es lo mismo que realmente. Quiero decir que si tú pones, no pones open to projects o abierto a nuevos negocios, no significa que seas bueno si no lo pones, pero deja que sea presuntamente. Si este señor no está pidiendo por favor que le compren, es porque tiene la agenda llena, porque debe ser muy buen profesional.
Por lo tanto, me apetece, porque a nosotros nos apetece lo escaso y refrán que dice dónde va Vicente, dónde va la gente. Pues lo que queremos es gente que tiene la agenda llena, no gente que pide por favor, contráteme o contacte conmigo, porque no tengo a nadie o tengo poca gente y estoy buscando desesperadamente un potencial cliente como usted. Mi consejo en el Open to New Projects o Open to Jobs, o no es la búsqueda de trabajo, es otro Open to, es que si realmente quieres proyectar éxito, que es un concepto muy antiguo en marketing, pues no lo pongas. Haz otras estrategias y si quieres, escucha y sigue este canal en b2bpro.es que te contamos cómo. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo capítulo. Dale a like, comenta, lo que tú quieras. Por supuesto, todo esto es en general, de manera genérica, porque cada caso particular tiene que ser tratado pues, de una manera pues, algo diferencial. No, yo siempre hablo aquí un poco en plural majestático, un poco en general, porque cada caso es un mundo. Y por eso así lo tratamos en las reuniones iniciales, cuando escuchamos el análisis de esa empresa o cliente, para poder posicionar ese cliente en un canal como LinkedIn o incluso captar negocio ahí, pero sin que se note. Hasta la próxima. Adiós. Mentoría LinkedIn for Business. Hacemos contigo tus perfiles, estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en LinkedIn. b2bpro.es. Marketing B2B desde 1988.